Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Ya estamos aquí de vuelta con el juego. Si os acordáis, tenemos aquí un evento. No tenemos por aquí una pelea. Y aquí parece que tenemos una ciudad. Las tropas, pues las tengo organizadas más o menos de este modo, ¿vale? Tengo irónicamente aquí dos con Doctor de la Plaga. Y a Virgil lo he puesto con Druida. Ya que una vez que me suba el druida a nivel 5, creo que era, tendré este de aquí. Pero primero vamos a ver este evento. Uy, el récord personal que se interpone entre los demás, ¿no? Tiene que haber hecho algo muy gordo el yates como para que Reiner esté así de cabreado, ¿eh? Vamos, que el fin justifica los medios, ¿no? En tu opinión. Bueno, vamos aquí a la arcada de bañar. Wow, ¿y este campo? Anda, ¿y ese? Ah, no me lo digas, la secuestradora. Vale, Taur, mercenario. Bárbaro. Y ese no tengo muy claro qué supone que es. ¡Qué cara más siniestra! Antes de empezar el trabajo gordo. Una compañía al completo. Sí, tiende a ser ese el problema. Venga. A ver. Derrota al líder. A ver, la condición es derrota al líder, sin más. A ver. Claro, un pistolero en la distancia precisa para poder dispararnos bastante lejos. Vale, esto equivale a dos pasos para saltar entre las setas.
Mercenario caballero para proteger al pistolero. Un montaraz. ¿Y este qué es? Rufián y druida. Curiosa combinación. Rufián y doctor de la plaga. Bárbaro y rufián. Mercenario. ¿Cómo, cómo? ¡Mago de guerra! Buah, eso solo tengo que hacer aprender. Azert. Igual debería volver a cambiarle el nombre. Antes era Bartolomeo, pero. En fin. Vamos a empezar con. Reiner. Anadín. Esta era Virgil, sí o sí. Zert. Y vamos a utilizar a Yates para terminar. Claro, me imagino que utiliza el buff del que pueden conceder los druidas. Okay, yo ahora si ataco, incluso podría golpear al. Ah, tiene lo de esquivar ataques. O sea que tengo que poner alguna habilidad para golpear. Bien, perfecto. Silencio. Ya no puedo utilizar habilidades. Solo va a poder disparar de un modo normal. Venga ya. Ah, espera, claro. Igual es. Claro. Vale. Buah. Vaya bufos que están recibiendo. Tengo lo de dualidad. No, este lo voy a mantener aquí a salvo. Que de hecho podría curar primero a Yates antes de moverlo. Ah, le ha curado el silencio. No, demasiado lejos. Y hasta que no mate a alguien no puedo utilizar reanimación. Tratamiento. Espinas en masa. ¿Habéis visto lo que tenía el mago de guerra? Filo imbuido, descarga de agua, fuego, tierra, rayo, estallido de agua, estallido de fuego. Sí, tengo que hacer que mi mago negro lo aprenda. Ha fallado. Vamos a ver qué hace el jefe. Se mantiene en su sitio sin moverse. ¿Cómo no? Que yo podría moverme por aquí, pero entonces me acabaría encontrando con este. Perfecto, ya no podrá utilizar la magia de guerra. Thank you.
Vale, oportunista. ¿Y eso qué hace? No te muevas del sitio. Bien. Tendré que curarlo porque es que le ha quitado una burrada. Elementalismo 54, 56. Vale, y si utilizo estallido de veneno, no fallaría. Este no, relantización en masa. Pero si causa debilidad, son inmunes a debilidad. Estoy flipando. Vale, pues qué caray. Ah, hombre, me ha subido de nivel. No sé si es bueno o malo. Tengo claro que ese no se va a mover del sitio hasta que me acerque. Claro, como lo acabo de decir, ¿no? Le quedada. La pistolera se me ha centrado en el yates, ¿eh? Voy a aprovechar que están así juntitos. ¡No! Lo han revivido. Quería utilizar para utilizar. ¡Ah! Quería utilizar lo del zombie. Lo de la reanimación esa de cadáveres. Aunque bueno, tengo ahí otro que está a punto de morir. O sea que también me vale. Vale, no ha utilizado la resurrección, eso es bueno. A ver, supervivencia, disparo enraizante. Perfecto. Si consigo que se quede ahí quietecito, genial. Poder antiguo. ¡71! ¡Este! Anatomía. Reanimar. Ah, ¿no lo puedo revivir aquí? Vaya. Roca. Uy, por 20 puntos. Vale, provocar.
Me lo ha dejado en estado frenético. ¡No lo cures! Bien, no lo ha curado. Uish. Ah, qué malo. Toma ya. No sé si me llegará. No, no me llega. Pues voy a curar aquí a las dos. Bien, subida de nivel. Elementalismo. Tierra 2. Hecho. A recordar que el objetivo era eliminar al jefe, no cargarse a todo el mundo. Anda, ¿y eso? Lingote de Egidita, Micocuero, vale, eso lo tengo que mirar para el tema de artefactos. Anillo de Claridad, tengo que ver a qué me hace inmune. Y los guantes de bandido tiene pinta de que son en plan para aumentar la posibilidad de robo. Casi 200 puntos de habilidad, está bien. Vaya. Qué exigente. Uy, a ver, ¿qué es lo que viene ahora? ¡Buah, vaya retrato! Soy el capitán Dolman y tú eres la capitán Kirie, ¿verdad? Uy, espérate. ¿Justicia por la mano? ¿A que van a asumir? Lo sabía. No os fiéis de la cara que tiene. No me extrañaría que fuera un pelín extremista. Ah, y ahora sí puedes andar, ¿no? El hecho de que Dolman tenga el nombre en amarillo significa que en algún momento nos lo vamos a encontrar. Si hasta tiene su propio retrato. Ya, casualidad. Puede ser que la clase que pueda conseguir más adelante sea la de mago de guerra. A ver, primero voy a asignar las habilidades. Elegido. Vamos a ponerle una de las pasivas. A ver, ¿qué vale le hago aprender?
causa, inflige frenético. Cuando más alto esté, más daño hace. Parálisis. Mientras haya más parálisis. He desbloqueado la clase asesino. Vaya. A ver dónde está. Ahí, asesino. Entrenados con fines cuestionables, los asesinos conocen numerosas formas de neutralizar a su objetivo, ya sea atacando desde las sombras o blandiendo dos armas. ¡Wow! La habilidad dos armas era una de mis favoritas en el Final Fantasy Tactics. Polvo de ceguera. Disipapolvo, sabotaje. ¡Wow! Este va de lujo contra el buhonero, que pone las trampas. Y luego este está lo de doble empuñadura. Puede equiparse con dos armas o dos escudos al mismo tiempo. Al usar talentos, el ataque otorgado por la segunda arma no se aplicará. Luego aquí tiene espejismo. A ver. Una unidad con espejismo esquivará automáticamente la próxima acción ofensiva que le cause daño contra él. ¡Toma! Vamos a ver cuál es el aspecto que tiene la clase de asesino. Ahí está, asesino. Vale, ¿y hay alguno nuevo? Ahora que tengo la de asesino, no. Me sigue faltando este, que tiene que subir templario primero. Luego tenemos este. Y este que tiene pinta de que va a ser el mago de guerra. Los ataques normales usan todos los puntos mágicos actuales para infligir más daño. Una sexta parte, una quinta parte. Vamos a darle la de una sexta parte. Afinidad flexible. Cuando el personaje recibe daño elemental, consigue un efecto positivo que aumenta su propio daño con ese elemento un 0,35. No, primero apréndeme esto. Me interesa más que me consigas experto en intelecto. Y luego lanzamiento doble. Templario. Doctor de plaga. Y. ¡Bien! Con esto ya tengo el primero con dominar 2. Ahora la cuestión es: ¿a qué clase lo voy a cambiar? Claro, yo le he dejado lo de médico de la plaga. O sea, doctor de la plaga para que le aumente la defensa y la inteligencia. Igual debería pasarlo. ¿Qué le falta aquí? Le faltaría alquimisto. ¿Qué sería este? Y en cuanto a habilidades, establecer. Vale, elementalismo se mantiene. Y el equipo. Ballesta de plata. Vale. A ver qué evento ocurre por aquí ahora. Anda, ¿y ese? El que está al lado de las escaleras. Parece una especie de gladiador romano, ¿no? Veamos, gracias por la información, señora alcaldesa. Cuando nos hayamos aprovisionado, nos pondremos de marcha inmediatamente. Uy, ahí abajo parece que hay una especie de espía, junto a la maceta. Sigilo. Un grupo de personas disconformes que se oponen al régimen de los inmortales. Quieren que todo vuelva a ser como en tiempos anteriores al Consejo Inmortal. Hasta hace poco tienen nuevos líderes por lo que he oído. No me extrañaría que uno de esos nuevos líderes fuera o la persona que intentó hacer el secuestro. O fuera uno de los nuevos elegidos.
Varias cajas llenas de provisiones. Vale, es decir, que igual quieren bloquear el peregrinaje de los elegidos. Tienda de gremio. Uy, evento. Tengo. A ver si me paso por el gremio. Vale, no hay ninguna opción nueva. Pero. Vamos a cambiarle el nombre. Raizo, Lung, Romil, Shen. Bongi. Bueno, como veo que Shen ha salido varias veces, vamos a mantenerlo con Shen. Cambiamos el evento. Alicia. Un segundo. ¿Puede ser que Alicia tenga algo que ver con la tensión? Ostras, poco a poco estos eventos van desvelando historias que parece que sean solo de fondo, pero que realmente acaba implicando. Que por cierto, que casi se me olvida. Hemos conseguido aquí algunas cosas, ¿no? A ver. Ahí está. Guantes de bandido. Hace ganar riquezas más rápido. Tiene pinta. Vale, aumenta el crítico, la evasión, la velocidad y el ataque. O sea que es ideal para asesinos. Y no tenemos este. Ah, que evita que se cabree. Perfecto. Ah, vale, fijaos. A mí me dice que todavía tengo tres clases por desbloquear, pero después de esas tres todavía me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clases. Alucino. Vamos a ver si podemos crear algún artefacto. Bueno, podemos crear equipo. Esto es para lanzar más lejos. Ajá, escudos. Para aumentar. ¡Voilà! Esto sube una burrada la defensa. Ah, vale, hostia. Fijaos, como tiene 150 de defensa elemental, por ejemplo, el escudo galvánico, si recibe un ataque de rayo, el daño se convierte en cura. Lo que pasa es que solo tengo un lingote de guidita. Y ahí tengo algo que me pide dos lingotes de guidita, pero tiene pinta de que es para defensa o de luz o de oscuridad. Me lo voy a ahorrar de momento. Y voy a reequipar
al grupo. Debería tener bastante dinero, digo yo. A ver, primero accesorios. Vale, tengo un poco de cada. Al menos uno de cada, me refiero. Probar y comprar. Empecemos con ella. Ah, por fin empezamos con las lanzas elementales. Claro, pero esto es un peligro porque como nos encontramos con uno que sea con alta defensa elemental. Un momento, puede ser que el siguiente jefe en el próximo templo tenga que ver con el tema elemental. Yo no lo descartaría. Escudo de acero, escudo de oro. ¿Qué tiene? 7 de defensa, 13 de resistencia. Yelmo de plata, yelmo de oro. Claro, el yelmo de oro es más enfocado para cuerpo a cuerpo, porque el yelmo de plata sí que me da algo de inteligencia. Aunque Kiri, como es más físico, no le interesa. Vale, por aquí nada. Las pistolas. ¿También le baja inteligencia? Pierdo 6 de inteligencia para ganar 4 de ataque. Bueno, tampoco es de utilizar mucho precisamente la inteligencia en este caso. Tenemos el casco de cuero. Ya tengo que elegir si quiero este o este. La diferencia realmente es únicamente el hecho de que el gorro petulante me da 2 de velocidad, pero la boina verde me da 20 de vida extra. Así que sin duda me voy a coger la boina. En cuanto a la armadura de cuero, ...52... ...12... ...48... Sí, parece que este es mejor. Luego tengo lo de las gafas que aumentan la precisión. De ahí que antes en el combate tuviera 100% de acierto. Las botas es para lo de los saltos. A ella también le voy a poner el equipo de oro. Y el hacha le aumenta 8 el ataque. Vale. A este lo tengo sin nada. De momento. Claro, y aquí ya tengo túnicas para defenderse de los elementos. Yelmo de oro, armadura de oro. En cuanto a la maza, ¿tiene? ¿Cuál tiene? La de plata. Esta. Tendría que elegir o esta o esta. Maza de batalla, maza. Veo que valen lo mismo, así que veamos la diferencia de stats. La de batalla. Veo que sube un poco más el ataque, mientras que la maza de energía está más bien centrada para el tema de los magos. Porque si os fijáis, la maza de batalla tiene 62 de ataque, pero si me pongo la de energía, tiene 28 de inteligencia. Un poco más de magia, aumenta también un poquito el crítico. Voy a coger la de energía. Más que nada porque también tiene como media lo del clérigo. Entonces, si tengo que recurrir a la magia sagrada, curará más. En cuanto a ti, pues te miraría a ver algo que suba inteligencia. Tendría que ser el bastón de plata. Pierde ataque, que nos da igual eso, en realidad. Pues se va a pillar de un bastón de plata. Vale, no puedo poner ese escudo. Tenemos aquí el gorro de mago de batalla. Vale, a partir de aquí ya es de otro tipo. Y en cuanto a la túnica de seda, no, tendría que pasarme ya a una elemental. Bastón pesado. Uno de estos. Armadura de cuero.
Vale, de momento tengo 32.000 y pico. Vale. Va a ser un gasto importante al final, ¿eh? Ahora, ¿cómo tengo la cosa? Ahora mismo estoy subiendo Doctor de Plaga para que al nivel 3 se me desbloquee este de aquí. Pero para eso, ¿cuántos puntos de habilidad necesitaría aún? Tengo 160. En un combate más, realmente, ya me sacaría la nueva clase. En cuanto a ti, como alquimista, estás a nivel 1. Creo que necesitaba que era nivel 5 de alquimista para ser druida. Se... No, nivel 3, 3. Vale. Entonces también me lo puedo sacar rápido. Tú estás en 3 de templario. A la que me subas al 5 también tendré esta otra clase nueva. Y luego a ti te tengo con el druida al 4 y a la que me suba tendré este. O sea que en realidad casi que me saldría más a cuenta que en lugar de avanzar, echar una pelea y a ver qué tal. En esta zona no hay cofre, no hay fruta vigorosa. Cataratas de Equidna. Bueno, en todo caso voy a guardar. Y como este es el templo, de momento lo voy a dejar aparte. Y me voy a limitar a ir a las cataratas a ver si puedo encontrar algún lugar bueno para conseguir esos extra. Bueno, esos puntos de habilidad que tanta falta me hacen para desbloquear tantas clases de golpe. Y ahora debería encontrarme con la resistencia esa que decían. ¡Ey! ¿Y eso? ¿Qué narices? Uno parece una especie de Jack el Destripador y el otro, uno que ha salido del Alicia del País de las Maravillas. Pero solo son esos dos, porque significa que son mini jefes. Ah, ya decía yo. No puede ser que solo fueran dos. Veamos. Necesitamos. A ver, a Virgil hace falta. Porque tiene que subir. Lana también. Luego, Lágrima. También. Luego tenemos aquí a Reiner. Voy a sacar a Shen primero. Pobrecillo. Estoy viendo ahí que tiene el garrote en forma de corazón. A ver, seguro que son todos los que me hacen falta. A ver. Mago de batalla, bárbaro. No, un segundo, aquí falta alguien. Lágrima está desplegada. Ah, vale, aquí sí. Vale. Mago de batalla, bárbaro. Ta... Vale, sí. Así no lo he visto. A ver. No hay un cofre ni nada por el estilo, ¿no? Veamos. Raudo y veloz, ataque furtivo. Vale, no tiene ninguna habilidad en especial. Es inmune a mudez. Martillo ultrasónico. Segador. Inmune a sangrado. Vale. Hojas punzantes. Marca de sangre y contraataque. Estruendo. O sea que son 1, 2, 3, 4, 5. No me dejo ninguno, ¿no? Ah, esto se puede recolectar. Vale. Y este también.
a poner el enfoque. Nivel 15. Voy a pedirle que me recoja esto, a ver qué es. Ah, fruta vigorosa. Ahí, protegida. Creo que mejor le voy a poner lo de la defensa. Vale, lo del sangrado ya me lo esperaba. Tengo que intentar liquidar este rápidamente. Ah, es débil al santo. Vale, contraataque es bastante débil. Vale, vamos a utilizar bala imbuida. La incapacitante, si puedo. Precisión del 100%, perfecto. Buah, me ha molado ese efecto. Ahí. Le quitamos el sangrado. Dualidad. Rayo. Vale, y ahora... Elementalismo. Eres débil algo más al fuego. Y tú resistes el fuego. Y la tierra, ¿cómo lo llevas tú? Resistencia, debilidad. Bueno, si veo que quita suficiente, por poco. Vale, pues vamos a pasar al fuego. Che, me vale. ¡Eh! Cimera lunar. Eki, creo que eso es uno de esos emblemas que necesito para una de las clases. Uy, uy, que se me está colando. Bueno, me está atacando a un candidato, así que nada. Ah, fallaste, contraataque. A ver, yo tenía alguno que fuera de zona. Objetivo a distancia. Vamos a limitar a pegar un golpe a este mismo. Epa.
No, aún le falta un poco. Y si utilizo... No. Multidisparo. Sí. Perfecto. Vale, me acerco aquí. Justicia divina. Canto tranquilizador. Me muevo detrás suyo. Arte de guerra. Veneno. Voy a rematar a este. Perfecto. Pierdo bendición y gano bendición. Vale, debería haber hecho mejor esto. ¡Al agua! Ah, estruendo es un ataque a distancia. Uy, no me esperaba que me atacaran en el agua. Pero tengo contraataque. Vale, veamos. El de atrás es el que está más débil. Así que voy a utilizar el ataque salvaje. Vale, perfecto. Creo que con eso más o menos ya debería bastar. Supervivencia, recoger pieles. Sí, genial. Vamos para acá. Justicia divina. Uy, no. Pues si no va a golpear también. O le tengo con... Ah, la tengo con lanzamiento inteligente. Perfecto. Bueno, no es que esté muy herido, pero sí me saca un poquito de experiencia. ¡Vengo a 32 de experiencia! Ah, claro, lo tengo a nivel 12, a la pobre. Normal que gane tanto. Y ahora es cuando Shane quiere vengarse. Que sí, que podría haberlo utilizado en el otro y haberlo matado de un golpe. Pero no pasa nada. Más turnos, más experiencia. No, mentira, vamos a utilizar este, el de francotirador. ¡Oh, por un toque! ¿Me puedo mover a su lado? No. A ver si tengo suerte y le da un crítico. ¡Ah, por uno! Hoja de halo, ¿eh? ¡Ahí! Bien hecho, Shen. ¡Uy! Me he sacado un nuevo componente. Fruta untuosa. Igual es para mejorar algún objeto. Calculo que dentro habrá algún tipo de comité de bienvenida, así que estad en guardia. Bueno, tocará un jefe. Me siento rara y enferma, y cuando más me acerco, la puerta peor. Las energías oscuras que corrompen a Lenin están reaccionando ante la reliquia que está dentro del templo. Será mejor que nos esperes en la ciudad, jovencita. Vale, o sea que no puedo contar con ella para el combate. Bueno.
Ya tengo entrenada una reserva por si acaso. Y Yates no sé si estará obligado que esté en el combate. Habrá que verlo. En fin. Vamos a asignar las habilidades y a ver si... O sea, asignar los puntos de habilidad y a ver si realmente me he sacado las tres clases que me hacían falta. A ver. Este te quita vida. Vale, este podríamos utilizarlo. Pistolero. Vamos a poner la pasiva de ventaja de altura. Anatomista. Te he sacado oscuridad nivel 2. Druida. Sí. Hechicero. A ver. Hechicero, hechicero. Ahí está. Estos archimagos desatarán el poder de los elementos sobre el campo de batalla de manera indiscriminada. Tormenta de granizo, tormenta ígnea. Ah, vale, parece ser. A todos los enemigos del mapa según su proximidad. Dios, qué bestialidad. ¿Y esto? Buah, este me hace falta. Todas las habilidades con gasto de magia tendrán una reducción de un tercio del coste de magia. Si utilizo esto junto con lanzamiento inteligente, bendición y... O sea, fuente de maná y algo más, va a ser un monstraco. Espada purificadora o experto en defensa. Voy a ponerle el experto en defensa, que es una pasiva que puede aplicarse. Le falta solo un nivel para sacarme la siguiente clase. Alquimisto. Vamos a ponerle renovar. Efectos secundarios. Bien, ya lo tengo en druida. No está mal. Vamos a cambiarle la clase ya mismo. Estos son los que hemos desbloqueado ahora. Tiene que ser druida 5. De hecho, fijaos que si saco maestría con el druida, me saco 5 de resistencia a los elementos. Y con este, magia, defensa y resistencia. Vale, para terminar, doctor de la plaga. Mago de guerra. ¿En serio? ¿Mago de guerra? Ahora estoy flipando. Esto es mago de guerra. Los magos de guerra reciben su nombre al unirse al fragor de la batalla, fusionados con armamento, con magia, con devastadores efectos. Maestros del cuerpo y la mente encarnan el concepto de un alto riesgo, una gran recompensa. A ver. Ay, no. No quería cambiar la clase. ¿En cuál estaba? En este, ¿no? Descarga de agua, de fuego, filo imbuido. Hace un ataque normal al objetivo, seguido de una versión de un objetivo de cualquier hechizo lanzado directamente sobre el objetivo. Descarga, tierra, rayo, fuego, agua. Succionar maná. Los ataques normales convierten parte del daño en magia. Celebridad. Vale. El personaje ignora parte de la resistencia elemental del objetivo si está por debajo de 100 al causar daño. Buah, esto tengo que hacérselo aprender también. Hay tantas pasivas que se pueden combinar y como solo puedo utilizar 4 a la vez. Oh. Uy, esperad. ¿Y eso? Vale, este se me falta aún por subir, pero este. Este no nos lo hemos sacado ahora. Lo veis ahí, ¿no? Que dice: sin historia, cimera lunar, mercenario 4. ¿Mercenario 4? ¿Me vas a decir que no tengo a nadie con Mercenario 4? Ah, pero sin historia. O sea, que tiene que ser uno de estos. ¿En serio no lo tengo con Mercenario al 4? ¿A cuánto tengo el mercenario? Al 3, vaya. Cuanto a creación, objetos. Poción pesada, genial. Lo que decía, la fruta untuosa para un objeto. Nos va a ir bien. En cuanto al equipo, estoy viendo que se me ha desbloqueado el otro más. Los escudos. Uy.
Ah, pues no, me lo habrá parecido. La cimera lunar es justamente lo que he conseguido ahora. Vale, pues voy a poner alguno. Mira, a ti como te tengo con mercenario. Al 3 también, pues mira, te vas a cambiar a mercenario. Este es. Tengo que decidir ponerle una ropa fija, si no al final se me va a acabar mareando. Bueno chicos, lo dejo aquí. Dejadme abajo en los comentarios qué clase creéis que es. Yo digo que viene a ser seguramente algún tipo de hombre bestia. Berserk o algo por el estilo. Y aquí me imagino que cofres no hay, ¿no? Ah, pues sí que hay tesoros. Pues no lo había visto. Igual están bajo el agua. O algo así, no creo. O quizá ahora que he pasado la historia. Bueno, ya lo encontraré. En fin, chicos, lo dicho. Abajo, dejadme un comentario. Dale like si os va gustando el juego. Compartid con los amigos. Si hay algún amigo que tengáis que les encante el juego de estos tipo táctico, pues enseñádselo. Y acordaos de suscribiros para estar al tanto para cuando traiga los siguientes vídeos de este juego o otros juegos al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Encadenaos a mi canal.